Vale, Mar, continuamos donde estábamos aquí en la zona esta. ¿Hacemos Gombi Luigi? ¿Mejor? Sí, lo hacemos. Venga, va. Ahí tenemos una llave, supongo que será para entrar aquí. A ver, me lo pones bien. ¿Qué? Pero vas por la otra banda, ¿será que no tienes espacio para pasar? No. ¿Qué no pasa? ¿No puedes pasar? Ahora, por aquí. Claro. ¿Ahí tienes una gema o no, me lo parece mal? Bueno. ¡Oh! ¡Hay agua, Mar! A ver, papá, pon algo, mi Luis. Espera, mira, aquí hay esto. Espera, coge la bola esta, Mar. No, pero con Gomi Luigi. No, pero espera, coge la bola esta, mira. Que con Gomi Luigi. Vale, pero coge la bola un momento. Mira para atrás. Mira. ¿Has visto? Vale, nos ha quedado claro, ¿eh? Venga, Gomi Luigi. Pilla Gomi Luigi, pillamos eso y que pase el Mario, el Luigi. Vale, venga, va. A ver. Está viendo las mongadas aquí, venga, va, tira. Tira para atrás, para atrás. ¿Qué te haces? Uy. Ah, sí, le he dado yo. ¿Qué? ¿Lo cogemos o no? ¿Qué calor? Estoy en ello. ¿Calor, Mar? Espera, para atrás. Porque le has dado al de atrás. ¿Para qué le das al de atrás? A este le he dado, ¿no? Claro, no le des. A ver, ahora. Tira para atrás. Vale, quieto. Ahora Luigi. Venga, tira. ¿Puedes entrar en el agua con el Luigi? Ah, sí, claro. Vale, escúchame, mira a ver. Qué mala. Coge agua, mi Luigi, corre. Aquí el agua. Aquí no, vete aquí. ¡Cuidado los bichos! Vale, va, sal. Venga, vamos. Hasta luego. Píllalo. Venga, vamos. Qué bien algo, mi Luigi, ¿eh? Venga, vamos. Cájalo. ¡Rápido! ¡Que Luigi se muere! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aspira! ¡Aspira la bola! ¡Aspira la bola! ¡Corre! ¿Pero por qué se muere, Luigi? ¡Que se está viendo los pinchos! ¿Qué pinchos? ¡Ah! ¡Hullo! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, corre, corre! Corre. ¡Oh! Vale. ¡Lo salvamos! No lo había visto yo, lo de los pinchos. Vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y esto, cerramos, ¿no? ¿Ves? Porque se tanca y los pinchos los mueren porque hay dos en cada lado. ¿Y ahora qué hará? ¡Para! ¡Pum! ¡Buah! No se puede pasar. Vale, no, ya no hace falta que entremos ahí porque ahí no hay nada, ¿no? Venga, entra aquí. Venga, entra. Cosas, ¿eh? Es que... A ver, ves hacia la derecha, Mar, antes de salir. Y las anillas estas hay que cogerlas. No, quita el punzón. El chupón ese. Estas anillas... Que ya lo hemos hecho antes. ¿Seguro? En el último capítulo. No tengo yo no muy claro, ¿eh? Sí, le mira, un cubo. Pero la pregunta es, allá a la derecha con el Gombi Luigi no hay... No hay nada. No hay nada, vale, muy bien. No, vale, pues no hay nada, no hay nada. Ya tenemos la llave. ¿En serio? Es una broma, ¿no, Mar? Está que no pasaba nada. Mira, aquí tenemos una bola, tira para atrás. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Con el Luigi. Venga, es para allí. Hay que intentar que las dos se pongan. Espera, dame a mí. ¿Qué? Que tú, yo puedo también hacerlo. Pero tú haces el soplado. Vale. Muy bien. Ahora aspíralo. Ahora aspíralo. Ah, te has pasado. Está dando todo el de atrás, Mar. Vale, ahora aspira. Vale. Ah. A ver, dale tú. Yo lo entendí. Yo lo he entendido. Ahora aspira. Aspira más. Aspira. Ahora. Empuja. Vale, va. Empuja otra vez. Empuja, Mar.
No estoy dando, porque me está poniendo bien el mando. Vale, vale. Y si yo aspiro... ¡Ahora para! Puja tú. No, 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 no. Aquí hay una movida, ¿eh? O sea, cuando aspiro yo... Cuando yo aspiro, este se va a la derecha. Espera. Vale, ahora, empuja. Estás poniendo mal. Marc, empuja. Si lo puedes mover tú. Vale, stop. Bueno. Ahora aquí te hago mi Luigi. Dos veces, ¿eh? Y ahora nosotros podemos pasar. Vale, pero espérate porque ahí abajo hay cosas, ¿eh? No lo vamos a aspirar. Abajo nos vamos a pinchar igual. ¿Y esto de qué pasar si quieres? ¡Cuidado! Oye, ¿en serio, Marc? Nos pasa deprisa que te da, ¿eh? Vale, vale, vale. Madre mía, vaya. Mira, esa es la cara del rey, mira. Sí, esa es la cara del rey. Vale, aquí. Oye, pero no podemos bajar allá abajo a recoger todas esas monedas. ¿Que nos vamos a pinchar? Vale, no, pues tira. Venga, va, déjalas ahí. Igual es una trampa. Otra vez. Buah, ya, cuidado que aquí tenemos la misma historia, ¿eh? Tiene que ser el con mi Luigi, ¿eh, Mar? Toma, te lo quito ya. A ver aquí qué hay. A ver, tira. Ah. Ah, yo me pongo la pregunta. A ver, aquí podemos aspirar. Uy, aquí hay cosas, Mar. ¿Podemos aspirar esto? Vale, gracias. Voy a ver, Mar, pero... ¿Aspiras pero... esto? Sí, ya voy. Ay, Dios mío. Mira. Vale. ¿De qué sirve aquí, esto? Aquí hay algo que no cuadra. Hombre, gracias a Dios que me ha hecho. A ver, aquí hay algo pues que eso, no cuadra. Pues eso, métele un punchón aquí, un puesto. Espera, acércamelo. Vale, tira para atrás. Tiene que ver algo que podamos pasar con Luigi. Vale, pues entonces la opción es... A ver, ya sé, métele un punzón allí, un capuchón de esto, un chupón aquí al carrito. No, ahí no. Abajo, Marc. Aquí. En este, aquí. No. Un poco más arriba. A ver. Un poco más arriba, Marc. A ver, aspira. Aspira. Pero ponlo delante. Ah, no puede salir. Ole, da la vuelta. Vale, va. Vale. Ponlo delante. Dale, ¿eh? ¿Qué lo haces? Lo pones delante, Marc. Vale. Vale, gracias. Tira un poco para atrás. Más para atrás. No, pero... ¿vale? Vale, stop. Pilla el Luigi. Ponlo al lado de la rueda esta. La otra. Un poco más. Y stop. Vale, un momento, ¿eh? Uy, no. Para atrás. No, para atrás. Que te da. Que te he dicho que no le dan. ¿Por qué pones a Luigi? Déjalo aquí. Vale, va. Ponlo. Mira hacia la otra banda. Voy a aspirar esto. Ah, claro, ahí tiene un problema. Este hasta va a llegar hasta aquí. Vale, ves hacia la otra banda. Hay una movida. Este carrito... hay que tirarle algo. Porque aquí no está... Hay que tirar de la cadena esa. Vale. ¿Qué la correa esta? ¿Se puede coger esto aquí? Ya lo hemos quitado y nos han... Vale, y aquí tampoco esto no... Aquí no hace nada, ¿no? Pues entonces hay que traer esto, pero claro, aquí tendríamos que tener alguna cosa. A ver, dale aquí X o igual. A ver, ¿cómo es? ¿Por qué X? No, aquí no hay nada de X, ¿no? No. Tira hacia... ¿Ves con el Gomiluya al final? Y ahora aspiro. Ponte delante del carrito que lo aspiro. Delante. Aquí no hago nada. Ponte delante, Marc. Delante. Eso es detrás. Aquí. Muy bien. Enfócalo. Tira para atrás. No viene, ¿no? No viene, porque aquí falla algo. Este está bien. No puede. No, lo empujes que le van a dar, ¿eh? Y claro, si le da un golpe, las flechas ya se tira para abajo, Luigi. A ver, con ti, tira para allí, mal. No, pero no lo bajes. Venga, aquí que no cuadra y estamos haciendo mal algo, ¿eh? Por aquí.
Bueno, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. A ver, intenta entrar en la puerta. A ver, por casualidad. No puedes entrar. No puedes entrar en la puerta, vale, pues entonces es algo de los bidones. A ver, es algo de los bidones, Mar. No, es algo de los bidones. A ver, estos bidones aquí se tendrían que... Porque esto ya no se puede hacer. A ver, para. Pon aquí. Como querías quitar un cuadro. Quitar un cuadro. O sea, como quitar un cuadro. No hay nada. Ah, mira, allí, Marga, allí. Ya lo decía yo. Vale, espérate, hay que cazar a estos, ¿eh? Ya lo decía yo que tenía que ver algo aquí. Es muy escuro. Aquí se mueven. Vale, perfecto, vale, Mar. Vale, ahora hay que empujar esto. Empuja. Vale. Ahora va Luigi. Va directo, ¿no? Sí. Claro. ¡Oh! Claro. Vale. Me dio, me están dando todos. Esto es aquí, queda uno. No quedan muchos. No, quedan tres. ¡No! Venga, los tiro para adentro. ¡No! Pues movemos el carrito, a ver. Vale, tenemos que entrar a la puerta. 84 de vida, por aquí no nos va a dar ningún corazón, ¿no? Pero queda algo aquí. Falta algo. ¿Qué falta? Ah, bueno, nada. Entra. X, venga, va. Que no nos pase como en aquel episodio que no podíamos. Uf. Yo voy a ir lentamente. ¡Buh! Yo lo he dicho, voy a ir lentamente. Corre, Luis, corre. Vale, vale, para. Aquí hay movidas. Aquí hay dinero. Movidas. Bueno, vale. Y aquí la banderita esta. Hola. Papá, ¿qué o secreto de esta banderita? Ah, tiene pinta, a ver, déjame que... Espera. ¿Quién creo ha que... el mapa? Yo. Dice el mapa que no, ¿eh? Aquí dice el mapa que... No hay nada, ¿no? Vale, pues venga, va. Aquí hay otra bandera. Espera. Vamos, bueno, vamos a coger todas las banderas y vamos a mirar. Mira, aquí hay oro. Vale. Aquí hay oro, venga, vale, bien. Y la otra. Mira, aquí hay algo. Aquí hay billetes. Haz la luz esta por si acaso. Quédate por no, si acaso. Aquí no hay. Vale. Aquí y... tampoco. En aquella grande puede ser que haya algo. No lo sabe. A ver, dale esto. Aquí en esta grande, si veis que hay ahí una especie de cuadrito, había un cuadradito ahí. Pues igual sí, ¿eh? Igual es aquí, ¿eh? A ver, déjame mirar. Mira, aquí en la puerta. Vale, cuidado, las orbes. Bien. Vamos, entra. ¿Entramos aquí? Entra. X, venga, vamos. ¡Venga! Hemos encontrado la cosa. ¡Oh! ¡Una gema! Bien, sí, y un montón de oro. Vale, perfecto, ya tenemos otra. Y nos hemos dejado aquella allí que no sé cómo la vamos a hacer, ¿eh? Nos quedan tres gemas, nos hemos dejado muchas cosas atrás. Sí, ¿eh? A ver, todo esto no tiene X, esto no hay X, estas figuritas. No veo nada. A ver, espera, ponte delante. Y con esto lo que les da vida. No hay nada, ¿no? Vale, pues venga, tírale, X. Mira, vamos con el elegante. A ver, mira. Cuidado. Aquí meto un chupón de esto, como le llamo esto. Es que se llama chupón. Vale, pues, ¡ah! Oh. Avanzado, ¿vale? Pam. Podría ser más de 99 la vida. Sería bien. ¿Qué? A ver, dale aquí si hay algo que... El mapa no lo explica tampoco. Vamos aquí. Esto, aquí hay un signo de admiración, ¿eh, Marta? No sé lo que será. Esto, uy, pues, jefe. Uy, uy, uy. Jefe al canto. No sé cómo será, ¿eh? Esto es una pinta. Hombre. No están los fantasmas que estaban. No. Hola, no. Creo que hay que ponerle el chupo ahí, ¿eh? La diana. Sí, ahí. Yo creo. Sí. ¿Cómo? ¡Corre! Vale, la pregunta es... Y hay que quitarle el escudo, ¿eh?
que hacer los dos a la vez. Uy, espérate, que me he equivocado. Los dos a la vez, no. Hay que quitarle el escudo. Como estoy parado. Los dos a la vez, ¿no? Ahora, como esté. No te deja. Tiene que hacer algo. Aquí hay algo, hay una estrella. Mira, mira. ¡Hola! Menos 10. ¡Ah, vale! Vale, ya sé lo que hay que hacer. Como esté así de checado, hay que darle a la diana. ¡Corre, dale! Y como está checado, hay que darle a la diana, ¿vale? Porque así no te dejará. Como está checado, ¿eh? ¡Ahí! Buah, yo creo que hay que darle con los dos a la vez para quitarle el escudo, porque si no, no se lo vamos a quitar. Rápidamente. Si le pegamos una cegada. No, porque tiene el escudo. Cuidado, cuidado. ¡Ah, vale! ¡Ahora! Vale, cuando quieres pegar, hay que darle al chupón, ¿vale? A la diana. Como es. Dale a esto. Vale, buena. ¡No! Sí, no tenemos vida, pero nos va a matar de su vida. ¡Ahora! Creo que hay que darle por atrás. Uf, esas estrellas. Mira, una vida. Hay vida, una vida. Corazón mal. Creo que es. Cuidado que viene, cuidado que viene. Esquívalo, ¿eh? Esquívalo que viene. Vale, vale. ¡Ahora! Hay que llegarlo por atrás. Por atrás. Hay que llegarlo por atrás, creo. Cuidado. Cuidado que no te veo. Cegarlo por atrás, creo. No tengo tanta pinta. Ah, le he cegado, pero no le he hecho nada. Ah, ¿y Alejandro? No. Párame, ¿eh? Nos va a matar, pero ya, Mark. No sabemos cómo va. Yo creo que al igual cuando se acerca. Hay que darle un chupón. Creo que hay que darle. ¡No! ¡Vale! Hay que darle los dos a la vez. No, no. Como achica la cabeza, es la hora que hay que darle luz. Cuando levanta la cabeza hay que darle con la luz. Ahora ya al igual sí. Igual sí que tienes razón. Bueno, si nos mata tenemos el hueso de oro. Pero bueno, vamos a intentar aguantar. Ahora cuando venga, tócamelo. Ahora sí. ¿Lo has visto? Métele el chupón mal. Ya, va, cógelo, tira para atrás. Ahora el punto no se está poniendo por el punto. Mira ahí, me ha dado un corazón, papá, me ha dado un corazón. Vale, vete, vete, era, vete, vete. Era así, no es así, papá. Sí, es que lo de la luz va bien, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Hay estrellas! ¡Van a salir estrellas! ¡Cuidado! ¡No, me dio! Con un corazón no hacemos nada, nos tenía que haber dado otro. Bueno, a ver, ahora vendrá. Oh. Coge los corazones, Marcos. No, danos otra oportunidad. Mataron. Bueno, no pasa nada, pero bueno, ahora ya hemos visto más o menos cómo va. Ay, como achica la cabeza, hay que darle luz y cuando levanta la cabeza, hay que darle el focazo. Y entonces, cuando el momento me da el chupón, y bam, pues este parece que es más sencillo. Pasa que no he visto cuánto tenía de vida, ¿eh? Es que creo que. Yo creo que no. Es una broma, ¿no? Mentira esto. Dame los corazones, hombre. Toma, pues si acabamos de empezar. Acabamos de empezar y ya viene a furia. Vale, va. Ves dando la vuelta que no te coja. Ahora bajo la estrellita. Cuidado que haga tirar las estrellas. Cuando levantas, cuando tira las estrellas. Vale, cuidado. Vale, ahora vendrá, ¿eh? Va, preparado. Vale, vale. ¿Listos? ¡Ya! Oh, se ha tapado. Si nos matan otra vez, ya no tenemos huesos. Pues hay que intentar que no nos maten. Cuidado las estrellas, Mark, que vienen, ¿eh? Estrellas. Vale, tengo. Vale, corazón, cógelo, Max. Ahora vendrá, ahora viene, ¿eh? Vale, venga, va. Enfócale. ¡Ah! Toma ya. Venga, chupón. Vamos. Tira para atrás. Vale.
Supongo que nos contará este, ¿no? De, como el de antes. Uy, cuántas monedas. Es que no sé cuánta vida tiene. Es verdad. Cuidado que viene, vamos a escaparnos. Igual le queda muy poca. Vale, estrellas, Mark. Ahora tú solo, ¿eh? Cuidado que ahora vienen cuatro, ¿eh? Estrellas. Ha pillado una. Hombre, es que tenía de pillarme alguna, ¿eh? Y hay cinco más también. ¡Oh, en serio! La tienes que hacer adelante y atrás, ¿eh? Venga, vamos, chupón. Venga, tío. Píllalo. Píllalo. Pero va, ahora. Ah. Venga, vamos. ¡Corazón! Tenemos un corazón. ¡Oh, qué buena! ¡Catacraca! ¡Pilla los corazones, man! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡200! ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez! ¡Los dos a la vez, man! ¡Los dos a la vez! ¡Que no! ¡Que no! ¡Es con el chupón! ¡No, no! ¡Los dos a la vez, man! ¡Que no! ¡Es con el chupón! ¡Para quitarle el escudo! ¡Es con el chupón! ¿No lo has visto? Creo que hay que darle los dos a la vez para quitarle el escudo, ¿eh, man? ¡Que no! ¡Que ya lo hemos hecho! ¡Ahora! ¡Venga, tírale! ¡Venga, venga, venga! ¡Cógelo! ¡Va a tirar para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Más! ¡Era 200 de vida! ¡Toma! ¡Toma, contra público! ¡Venga, toma, ahora! ¡Aplaudir ahora! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Otra vez, eh! ¡Ahí! ¡Oh, lástima! ¡Cuando quita el escudo! ¡No, no! ¡Tienes que intentar, esquivar el movimiento, Mark, eh! ¡Cómo va! ¡Ahora, ahora! ¡Esquívalo! ¡Enfócalo! ¡Ahora! ¡Venga, vamos! ¡Ahora sí que está muerto! ¡Tira para atrás! ¡Al revés! ¡Está muerto! ¡Oh, venga! A ver, el público se va a hacer igual de contento. Sí, hombre, sí. Venga, va. Adentro. ¡Ole! ¡Ole, Mar! ¡Toma, corazonada! ¡Otro! ¿Qué, cuál era? ¿El número 7? El 7. Perfecto, tío. Mira, ya se va el público. ¡Oh! ¡Bueno, por fin! Perfecto, Mar. Muy bien, pues es una... Vamos a aspirar todos los... Es que al principio, como no lo sabemos, es más complicado. Los corazones lo primero de todo, Mar. Que se van los corazones. Corre. Vale, menos mal. Las monedas da igual, si tenemos un montón y tampoco las estamos utilizando para nada. Aquí pilla ya el botoncito. ¡Uy! ¡7! Número de la suerte, ¿eh? Número que le gusta al papá. Vale, aquí la movida está en que nos estamos dejando muchas gemas y cosas, pero bueno, tampoco, la verdad es que también es difícil hacerlo al 100% aquí. Voy a comentar aquí, la puerta aquí de la estrella no se puede hacer nada. No, vale. Vámonos para aquí. ¡Ey, mira! Aquí hay cosas, espera, más, no, toma. Papá, estamos subiendo donde la gente baja. Estamos en la grada. Estas palomitas que no llegan. Mira con tus billetes. Vámonos. Tendríamos que hacer un día un capítulo de estos, ¿verdad? Que y la van. Mira aquí encima. Un capítulo de. Casi me caigo, tío. Casi me caigo. De comprar. ¿Y este que está aquí solo? Igual es un fantasma. A ver, espera. Esto va. Una gema, por favor. Una gema no lo sé, pero un montón de monedas, sí, porque aquí nos han dado un poquito de cosas. A ver, para. ¡Oh! ¡Una gema! Mírala. Vale. Es la blanca, es la primera. Vale, tenemos. Nos han quedado tres. Una sí que sabemos dónde está. Es la azul. La azul, las otras no. No las sabemos también. Vale, volvemos otra vez a la zona de la frutería esta, Pues. Pero ahora hay que dar la vuelta. Ahora hay que ir al revés. Ahora tenemos que volver, representa, ¿no? Hay que ir al revés. Vale, va, volvemos, va. Vamos corriendo. A mí me ha gustado este de esto. Una cosa, por cierto, Mar. Aquí no nos hemos dejado nada, seguro. No. Aquí. Porque ahí hay un espacio escondido, ¿lo ves? Ahí. Va, pero tira, lleva, va, X. Es que igual hay una gema ahí. Es que no sé. Aquella azul me intriga, Yo no sé si la podríamos ir a coger, ¿Cómo lo ves? O es igual, lo dejamos estar. Es que me mola más ir a poner el 7 que ir a buscar la gema. Creo que vamos a ir a coger el 7 ya directo. Venga, vamos. Sí, es que está aquí al lado. Vale, ahora aquí tenemos la movida de antes, Tenemos que coger algo. Mi Luigi tiene que abrir allí. Y ya está. Ay, que no puedo pasar ahora. Sí. Es que como no veo nada. Es que aquí, nada, tira para atrás. Vamos, dale a Luigi. Por aquí. Y ahora suelta a Luigi. Vale, aquí tampoco nos dejemos nada o no sabemos. Bueno, pues ya está, venga, va. Vamos al ascensor. Aquí es la parte que hemos comenzado siempre, ¿vale? Venga, ascensor, muy bien. Pues ya tendremos el piso número 6 terminado.
Vamos, al 7, al 7, papá, al 7. Vale, vamos a darle a la X. No sé lo que será el 7, pero me parece que va a ser más complicado el 7. Bueno, el 7 va directo, ¿eh? El 7. De todas maneras, en el 6 hemos visto que no teníamos ningún compañero. O sea que a lo mejor en el 7 sí que habrá. ¿Cómo se llama? Zona botánica. Vale, mal. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que solo. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale, Mark? Y continuaremos en el siguiente capítulo con la zona botánica en el piso número 7, ¿vale? ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí. Perfecto, venga, va. Lo dejamos aquí, chicos. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Luigi's Mansion. ¡Tres!